¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a la sección deportiva de patinaje artístico sobre hielo. Pues bueno, el día de hoy aquí tratando de ponerme al día con ustedes porque bueno, les debo bastantes videos, bastante eh eventos que hay que comentar, pero bueno, el día de hoy solamente voy a hablar de lo que fueron las finales en el Campeonato de los Cuatro Continentes. Vamos a ver cómo me agendo yo para poderles eh, traer el video sobre los Nacionales Juniors rusos y sobre las notas deportivas que han salido en estos últimos días, porque hay bastantes, algunos retiros, cambios de entrenador. Eh, renuncias, bueno, etcétera, etcétera. Hay mucha, mucha información, la verdad. Eh, Patinas es que ya se están preparando para la temporada 2020-2021. Pero bueno, yo, la verdad, ando eh, muy, <laughs> muy limitada de tiempo. El día de hoy, soy sincera con ustedes, no iba a hacer este video. Pero me di cuenta de que si no lo hacía, este día se me iba a... a juntar más el trabajo, por así decirlo. Entonces he tenido que... Ahora sí que sacrificar <laughs> un par de horas de eh, mis eh, otros pendientes, de mis eh, otras actividades en las que estoy ahorita realmente completa y absolutamente eh, metida. Pero bueno, eh, la verdad es que también siento que <laughs> no los quiero abandonar mucho y de repente sí me presiona mucho el de, ay, no has hecho el video, ay te están mandando mensajes te están preguntando y no puedo responder todos muchos de ustedes están eh, muchos mensajes y ustedes están sin responder eh, los abro a veces eh, para saber eh, lo que me quieren decir pero los dejo sin responderles otros mejor ya ni los abro porque yo no ni tengo tiempo entonces si algunos de ustedes han enviado eh, mensajes y no los he abierto o los abrí y no hubo contestación sean un poquito comprensivos porque la verdad es que no eh, un poquito ocupada y la verdad es que si de repente me meto a, a responderles comentarios, pues ya se me fue eh, un tiempo que quiero estar eh, más comprometida con. Con otras actividades que ustedes mismos, eh, bueno, ya les, les he comentado en videos anteriores, por supuesto. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de lo que ha sido el segundo campeonato de la Unión Internacional de Patinaje en esta temporada 2019-2020. Pero último campeonato senior previo a lo que va a ser el último campeonato que va a ser el campeonato mundial senior en Montreal el mes de marzo. Estamos básicamente a un mes de ese campeonato. Y bueno, ya, ya nada más nos quedan dos campeonatos, el Mundial Junior y el Mundial Senior, para cerrar básicamente los eh, campeonatos A, los campeonatos importantes de esta temporada, que realmente oficialmente se cierran en el mes de mayo, con eh, un par de campeonatos de eh, nivel B. Entonces, digamos que oficialmente se va a cerrar en el mes de mayo. <laughs> Y no se abre oficialmente hasta en el mes de agosto. Recordemos que en el mes de junio hay reunión por parte del Comité de la Unión Internacional de Patinaje, donde se va a volver a debatir el hecho de cambiar el mínimo de la edad para los debutantes en el nivel senior. Pero bueno, comenzamos con este video, ¿les parece? Bueno, una de las críticas que yo siempre he tenido hasta hacia este eh, campeonato es la falta de objetividad, de criterio de la mayoría de los jueces que están en, en el panel. Recordemos que aquí solamente puede haber jueces justamente de estos cuatro continentes: Asia, Oceanía, África y América. Muchos de estos jueces, más que nada eh, lo que pueda significar África, eh, no son jueces que los vayamos a ver en eventos internacionales eh, como unos Juegos Olímpicos, como una final del Grand Prix, como los campeonatos mundiales. Ahí realmente la ISU toma a sus mejores jueces, los mejores calificados y generalmente va a ser en su mayoría jueces europeos con eh, algún juez chino, juez japonés, juez coreano, juez estadounidense, canadiense o juez eh, australiano, ¿no? Eh, Pocas veces realmente vamos a ver a alguien, por ejemplo, un juez de América Latina o un juez de eh, África, pero aquí sí si hay esta tendencia, por supuesto, a tener jueces que generalmente no vamos a ver en eventos A, ah, en eventos importantes, y que me parece carecen muchísimo de objetividad y de criterio, y por eso se ven de repente calificaciones muy exageradas, calificaciones nada objetivas. Eh, aquí tendemos a ver muchísimos. Eh, récords mundiales o calificaciones muy elevadas para patinadores que cuando tienes un panel más experto tanto panel técnico como panel de jueces te vas a dar cuenta de que no van a tener esas calificaciones. Esto es realmente los cuatro continentes, siempre lo he visto como una especie de World Team Trophy también donde se ven muchísimos récords mundiales porque no, no están jueces tan, tan objetivos, tan rigurosos como en, en algunos otros eventos. Y eso que cuando tienes incluso al panel más experto, ves situaciones que no son objetivas, pero tienden a ser, tienden a ser sinceramente un panel, por supuesto, más objetivo del que se pueda ver aquí en los cuatro continentes, donde claramente. Pues vi calificaciones a muchísimos patinadores y patinadoras que no lo merecen, que no fueron calificados justamente y algunos subieron al podio que no tendrían que estar dentro del podio. La primera final que se presentó en estos campeonatos de los cuatro continentes ha sido la final de danza, que bueno, aquí si sí la danza no es tan... Famosa, Es la más débil de las categorías en Asia, entonces ha sido la primera final. Y la han ganado los estadounidenses Madison Chuck e Ivan Bates. Con la plata se han quedado Piper Gears y Paul Poitier Y sorpresivamente Madison Hovell y Zachary Donahue se han quedado con el bronce, con 208 puntos, 72 puntos. Cuarto está la pareja china de Xi Yu y Xin Yu Liu. Y quintos los canadienses, Marjorie Lajoie y Zachary Laga. Eh, en lo que fue eh, la segunda final que tuvimos, que fue parejas. Los chinos, no con su mejor patinaje, Wen y con Han, se han quedado con el oro, seguidos de sus compañeros Peng y Yang Jin, con 213.29 se quedan con la plata, mientras que los canadienses Kirsten Moore Towers y Michael Marinaro sucumbieron ante la presión y se quedan con el bronce con 201.80. En el apartado de damas, no se movió realmente eh, el podio conforme a lo que fue el programa eh, corto. Rika Kijira se ha quedado con el oro con 232.34 puntos. Le ha sacado básicamente eh, 9 puntos a Jongju de Corea, que se queda con la plata con 223.23 puntos. Y Brady Channel, no muy lejos de Jongju, se queda con el bronce con 222.97. Japón se queda con el cuarto y quinto lugar, con Wakaba Higuchi con 207.46 y Kaori Sakamoto con 202.79. Mientras que Jelly Kim es la segunda mejor coreana ranqueada con una sexta posición y en lo que fue eh, la parte de hombres aquí me parece donde he visto lo más eh, controversial pues yo bien merecido por fin el rey del hielo obtiene ese último último título que le faltaba para completar su gran slam gran slam eh, no es su eh, super slam perdón no es el slam dorado el único que ha obtenido ese slam dorado es Alexei Jagudin y nadie más. Él ha completado su Super Slam. Y ahorita les voy a decir, cuando hablemos de él, de qué trata ese Super Slam. Eh, con la plata, que para mí no era plata, Jason Brown, 274.82. Un robo descarado a Yuma Kakiyama, que se queda con el bronce. Cuarto, Bojang Jin. Quinto, Jun Wan Cha. Vamos a empezar entonces con lo que fue la danza. Bueno, vamos a hablar sobre Madison Chock e Ivan Bates, que ellos quedaron segundos en la danza corta y primeros en la danza libre para la primera en general. En la danza corta ellos obtuvieron 85.76 puntos. Ellos quedaron básicamente a punto Pues ni siquiera 20, eh, ni siquiera 20 décimas debajo de Madison Harvey, Zachary Donahue. Eh, en su danza eh, corta, eh, que es bastante entretenida, eh, presentaron un strain leaf lift del nivel 4. Les han dado su fin step del nivel 4, a mí me parece que era nivel 3. Eh, su secuencia se las han dado de nivel 3 a cada uno, la secuencia de pasos eh, de baile. Nivel 4 en sus twizzle para ambos y la diagonal step sequence de nivel 3. Este es un programa con un valor base de 34.89 que terminan con 48.22 en la parte de los elementos eh, técnicos. Han anotado básicamente un eh, poquito más de 13 puntos. El más alto grado de ejecución lo han obtenido en, el, en la el Step Sequence. En sus componentes del programa han obtenido 37.54, me parece en su mayoría notas eh, acordes, a excepción del de juez número uno, que creo que le ha dado calificaciones bastante altas. Yo creo que es una pareja que ronda entre los 9 y los 9.25, a lo mejor de vez en cuando 9.50, pero ya decir 9.75 o calificarlo en 9.75 y 9.50 me parece un poquito, poquito altita la parte de la nota los componentes del programa, eh, pero. Vamos, es normal que de repente se suba esa segunda nota, no por parte de los jueces? Es la nota, sabemos más, este, subjetiva. Y en lo que fue su danza libre, que por cierto escuchaba a, a las chicas de, de Teledeporte que les, les gustaba mucho la danza, eh, que les recomendaban que la vieran. Y obviamente, pues el, el gusto se rompe en Generosa. Ellas les pareció una danza muy muy innovadora, muy increíble. Pero saben que yo desde que vi esta danza en el otoño. Pues sentí que estaba viendo de nuevo <laughs> aquella danza de danza libre de Natalie Pechalat y Fabián Buxat en. en la temporada 2011-2012, donde ella andaba vestida como si fuese una especie de momia. Eh, que era con música eh, de la pasión de. La última tentación de Cristo, perdón, Ande, yo, yo ando diciendo la pasión. La última tentación de Cristo, eh, música incluso que utilizó Alina Saguitova eh, en su eh, programa de Cleopatra. Y los movimientos, muchos de los movimientos que ellos hacen, es justamente movimientos como los que es, realizaban eh, Natalie y Fabián, pero bueno. Yo, yo no yo no le veo mucha innovación a la danza eh, en los movimientos incluso ellos tienen una pequeña caída no vale realmente eh, en cuestión del elemento porque no estaban justamente en ese momento ejecutando eh, algún tipo de elemento entonces eh, ellos realmente no eh, no pierden ese punto en un elemento, que si lo hubieran perdido en un elemento no hubiesen ganado. Eh, eso justamente fue lo que pasó con Hobel y Jonah, que tienen un problema en uno de los elementos. Se presenta una caída fuera de los elementos, sí se te va a quitar el punto, pero no, no termina perjudicando demasiado. Entonces esta pareja que abre este programa de la serpiente egipcia, algo así. <laughs> Eh, presentaron un, dos curve lift del nivel número 4, rotational lift del nivel número 4, eh, secuencia de twist de nivel número 4. Eh, han obtenido en los curve lift 4.32 de ejecución, que ha sido su ejecución más alto. El más bajito se presenta en el rotational lift con 1.63. Eh, y bueno, este programa que tiene un valor base de 46.58, fíjense que termina con 72.17 puntos. Básicamente, eh, casi han ganado 16 puntos en grado de ejecución y terminan en la parte de los componentes con 56.25. Aquí veo eh, un tanto de calificaciones un poquito diversas. Me llama la atención ese 8.50 otorgado por parte del de juez número 6. Y el 875 otorgado por parte del de juez número 4. Eh, no vemos calificaciones, a excepción nuevamente el juez número 1 da calificaciones bastante altas. Y, y igual el juez número 4. Siento que también están ligeramente eh, sobrepuntados en la parte de los componentes del programa. Mucha velocidad en esta danza libre, muchísima velocidad, muy buena sincronía eh, entre los dos. Es una buena danza, sí, lo que pasa es que yo no veo la innovación ni me fijo. Ni me Siento fascinada por, por la danza de Madison Chock e Ivan Bates, y en ese aspecto, yo no puedo decir que, wow, qué increíble, pero por supuesto, el gusto se rompe géneros y habrá quienes les fascine, encuentren maravillosa esta danza libre. Yo personalmente siento que es una más del montón, algo que ya he visto anteriormente, ese tipo de movimientos. Eh, tipo egipcio, después tipo árabe, porque mezclan eh, lo egipcio con, con lo árabe. Eh, entonces, eh, no es algo novedoso para mí. Por supuesto, hacen muy bien cada uno de sus elementos. Eh, los lifts están muy bien eh, ejecutados, los twistles, eh, la parte de la secuencia eh, de pasos en un solo pie también está muy, muy bien ejecutada. La verdad es que... Es, un, es eh, pulidos están, el programa eh, está eh, bien realizado, tal vez están ligeramente eh, sobrepuntados me parece en la parte de los componentes del programa, me parece una nota que a lo mejor un 126 hubiese estado más justo, eh, rondar entre 125, 126 puntos, han quedado debajo por supuesto de lo que fueron sus 129 puntos en la final del Grand Prix, pero eh, me queda claro que llegan muy fuerte, Madison Chock y e Ivan Bates, a Montreal a pelear no solamente de tú a tú con, con los rusos, sino también con los franceses. Se abre ahí una puerta de que puedan, por supuesto, pelearle de tú a tú a los franceses. Algo, por supuesto, que me agrada de esta eh, pareja es que... Por lo menos no tienden. Eh, hacer siempre lo mismo. Se ha notado realmente un cambio de la danza que ellos realizaban con Igor Spielman, ahora que están eh, justamente con Marie-France Bell y Patrick Clauson como entrenadores. Hay realmente un gran cambio en, en, en el estilo de la danza que estaban practicando. Sigo viendo Madison con sus <laughs> vestuarios un tanto uh, estrafalarios, pero bueno, es parte de, por supuesto de el estilo de la personalidad de Madison Chock, pero creo que son merecedores ganadores de la medalla de oro. Vamos a hablar ahora de Piper Gills y Paul Poirier, que ellos se han quedado con la medalla de plata, terceros en la danza corta, segundos en la danza libre para una segunda posición en la general. Piper eh, Girls, Girls y Paul Poirier, Que me parece que, que tienen una Danza rítmica Dije danza corta ahorita Danza rítmica, perdón eh, Que va más al estilo de lo que tiene que ser El Fin Step eh, Se quedaron con 83.92 puntos eh, Han presentado Una secuencia de Twizzle de nivel 4 Para ambos Midline Step Sequence de nivel 3 Un Fin Step de el nivel 2 eh, Nivel eh, 3 en su secuencia de baile y rotational lift del nivel 4, programa con valor base 33.39, terminan con 48.46, perdón, <laughs> 46.83 en la parte de eh, la nota técnica y 37.09 en los componentes del programa. Y. Y ellos terminan con 83.92 puntos. No muy lejos, sinceramente, de lo que eran la primera y la segunda posición. Después, en lo que fue la danza libre para esta pareja, que por cierto han cambiado su vestuario, es exactamente el mismo diseño de este vestuario que están viendo ustedes en pantalla, pero ahora han decidido que sea color rojo. Sigo diciendo, ¿por qué? Demonios. Él tiene que andar todo de rojo. Me gustaría un pantalón negro, algo que hiciera un poquito de contraste porque se, siento yo que no, no existe ese contraste y como que se pierde un poquito la sensación del vestuario. Me gustaría igual cuando traen este vestuario que él vistiera un pantalón eh, negro, no necesariamente exactamente el mismo color. Creo que eso no estéticamente no 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 los hace brillar. Presentaron twizzle del nivel número 4. muy bien ejecutados. Eh, Caray, se me, me, me sacó de los <laughs> de los protocolos. ok ya volví otra vez. Curl lift eh, en combinación con rotational lift del nivel 4, ambos diagonal step sequence del nivel 3, straight line lift del nivel 4. Eh, 45.84 el valor base de este programa. Ellos terminan con 70.42 en la parte de los elementos y, y 55.94 en la parte de los componentes del programa. Eh, un programa ligeramente eh, más abajo en el valor base de lo que viene siendo de, de Madison Hubble y Zachary Donahue, que incluso, eh, perdón, de Madison Chuck e Ivan Bates ligeramente eh, abajo. Eh, ellos le sacan básicamente en la técnica pues dos puntos, eh, pero al final obviamente termina viendo poquito menos de una diferencia por el punto que se le ha quitado a los estadounidenses por eh, la caída que se presentó. Aquí veo calificaciones eh, también mmm, tanto eh, mezcladas en lo que les digo, que falta bastante criterio por algunos de los jueces. Eh, donde aquí vemos realmente que los jueces de, de este panel en estos campeonatos eh, piensan total y absolutamente muy diferente. Hay jueces que otorgan 875 a, a esta pareja en componentes del programa, hay jueces que otorgan 975, 950, eh, hay mucha diferencia entre la forma de... De juzgar de estos jueces, entonces eh, yo creo que hay algunas calificaciones un tanto altas y otras un tanto bajas, eh, por lo cual no tenemos objetivamente la calificación que tendría que dársele a Piper Gills y Paul Poirier, que creo que con esta danza lo más que ellos podrían alcanzar son los 127 puntos. Eh, no estuvieron tan finos como en otras ocasiones, es una danza muy bonita, pero pues. Eh, yo siento que me agradaba más su danza libre de la temporada pasada porque creo que era más eh, innovadora, diferente. Eh, pero eh, en este conto y el vestido feo de Piper Girls y Paul Poirier, que era obviamente basado en, un, en una famosísima pintura de Vincent Van Gogh, pero no, no fue realmente bien realizado por parte de la diseñadora. Es una danza bonita, es una danza libre bonita, pero siento yo que no me deslumbra, no, no, no me hace decir. ¡Wow! Eh, me gusta más su danza rítmica. Pero creo que van bien encaminados. Obviamente necesitan pulir bastante de aquí a Montreal. Algo importante: esta pareja patina en casa. Esta pareja, sus calificaciones van a subir. Definitivamente van a subir. Y más que nada en componentes de programa, que es donde los jueces suelen ayudar a, a los patinadores. Entonces es muy seguro que vayamos a ver una, esta pareja en cuestión de puntos en danza rítmica. Eh, alrededor de 85 puntos y en la danza libre, alrededor de 128 puntos. Así que va a ser muy interesante, eh, por supuesto, lo que ellos estén, obviamente, patinando limpio, eh, porque si hay errores no van a recibir muchísima ayuda. Va a ser muy interesante la pelea, sinceramente, entre las parejas canadienses, las parejas estadounidenses, las rusas y la francesa. Creo que esto empieza a poner eh, interesante, por supuesto, la danza. Eh, la danza sobre hielo creo que es algo necesario en la danza empezar a que haya una competencia más cerrada y que esto logre realmente la atención del espectador a no siempre estar viendo por ejemplo no que ganen solamente los mismos no pero también el super margen altísimo estamos viendo realmente un nivel increíble en la danza sobre hielo eh, yo como les digo no me decanto por ninguna de las parejas no Sinceramente, eh, me gusta mucho la danza eh, rítmica de Sinitsin y pero no soy fan de la pareja rusa. No tengo ninguna pareja en este momento favorita. Creo que por eso, este, de repente la danza me, me, no, no me llama la atención. Pero, por supuesto, la, la observo, la veo, porque yo sé que muchos de ustedes sí les gusta y quieren saber mi opinión de esta categoría. Pero creo que merecía la eh, plata para Piper Gibbs y Paul Poirier Hay que hacer ajustes, cambios Por supuesto, en mira a lo que va a hacer eh, Los campeonatos mundiales En su país Me puse a tomar un poco de café sorber un poco de café Porque está haciendo mucho frío me acordé de Hasser, Hasser, saludos que siempre te tomas cafecito para escuchar el, <laughs> el video. Bueno, Madison Hovel y Zachary Donahoe, la otra Madison de los Estados Unidos. Bueno, quienes son los medallistas de plata mundial en 2018. Presentaron twizzle del nivel 4 en lo que fue su danza rítmica. Una Midline Step Sequence del nivel 3, un uh, Strain Line Lift del nivel 4, un Finstep del nivel 4 y, bueno, sus eh, secuencias de baile nivel 3 para ambos. La verdad es que no considero que sea nivel 3 eh, su Finstep, me parece que un, un, nivel, un nivel 3, pero bueno, este tipo de, <laughs> de cuestiones ya es básicamente el especialista técnico que ha sido que sea nivel 4. Terminan con 85.95, 48.47 en la parte de los elementos y 37.48 en los componentes del programa. Aquí las calificaciones la verdad es que son, bueno, hay algunas ligeramente, ligeramente altas, eh, pero bueno, es parte de, no son también, como lo he dicho, pues los jueces así son. Es, va a ser muy difícil, la verdad, que encontremos eh, jueces que logren realmente calificar objetivamente, ¿no? Muchas veces la jerarquía pesa muchísimo en el deporte. Y por eso vemos casos um, muy injustos en el mismo deporte, ¿no? Por la cuestión de la jerarquía. Creo que... Um, a mi punto de vista, no deberían de estar en la primera posición con su danza rítmica. Yo creo que ahí sí me gustaría más que hubiese sido eh, Madison Choke y Van Bates. O la pareja de, de Canadá, Piper Gibbs y Paul Poirier. Que me parece que ambas parejas traen mejor danza rítmica. Y bajo realmente lo que es la eh, el ritmo de, del Finstep. Pero bueno, esto ya es... Algo diferente, eh, los jueces han decidido que ellos estuvieran en primera posición, yo considero que no. Después en lo que fue eh, su danza libre, que déjenme que les digo, fíjense cómo eh, será que esta danza libre no, no ha causado ninguna especie de impacto en mí. Que estaba viendo eh, su danza porque no había tenido la oportunidad de ver absolutamente ningún video de danza, pero iba a hacer este video para realizar el análisis. Y cuando estoy viendo justamente mmm, la pose inicial de este de esta danza libre, dije ah, caray, cambiaron de música. <laughs> es el vestuario, dije yo, ¿qué me supone que están con la música del soundtrack de eh, nace una estrella, pero eh, no sé por qué sentí que era otro programa por la pose inicial. Fíjense cómo no, no esta danza no, no ha generado realmente un impacto así que yo sentí que era algo diferente y no era exactamente eh, la misma. Esta pareja ha quedado en en la tercera posición de la danza libre con una calificación bueno para los estándares que ahorita se está manejando en la danza Obviamente, esta calificación es bastante baja, 122.77. En su Midline Step Sequence obtuvieron nivel 3, después un Rotational Leaf del nivel 4. Hay problemas en, en los twizzles, se presentan los problemas en, eh, en los twizzles. Empezaron muy bien la primera secuencia eh, de twizzles, pero justamente al final de esa secuencia de twizzles, él pierde eh, el balance y esto obviamente hace que se pierda la sincronización. Por eso ella termina con un nivel 3 y él con un nivel 2, eh, lo cual me parece muy bien por parte... De eh, el panel técnico haber marcado eh, de nivel 2 los twizzles de él. Han dado solamente .10 décimas para, eh, de grado de ejecución para esta pareja. Nivel 3 en la secuencia de baile en un solo pie. Eh, el cruise lift nivel 4. Strain, li, strain, strain line lift de nivel 4. Un broma con un valor base de 44.72. Ellos por supuesto terminan pesándoles muchísimo los niveles que han perdido en los twizzles. Realmente eso hizo, eh, marcó realmente la diferencia porque creo que si no hubiesen tenido esos, ese detallito, estamos hablando, fíjense, lo que ellos han perdido solamente en lo que es el, el nivel base ¿eh? de lo que es el Twizzle, eh, han perdido alrededor de, de un punto en el valor base. Eh, 6.84 tendría que haberse marcado en su valor base, ellos tienen 5.72, les digo un, un punto, pero han perdido también eh, aproximadamente ahí unos eh, tres puntos en, en la parte de los teaser. Vamos, eh, bajo esa tendencia que, que los jueces de repente eh, dan los grados de ejecución, sí creo yo que um, a lo mejor tres puntos a lo mucho, ¿no? Estamos, estamos, perdón. Estamos hablando de que perdieron aproximadamente cuatro puntos, cuatro puntos en ese elemento Hubble eh, y que termina, por supuesto, afectándoles en, en la parte eh, de la técnica, ¿no? Y también, bueno, sus, eh, sus lifts no estuvieron tan pulidos. Eh, han sufrido bastante en el grado de ejecución eh, los tres leads no, no han generado realmente muchísimo grado de ejecución eh, realmente a mí el programa no me parece eh, óptimo no me parece un buen programa eh, la verdad es que la pareja tiene una buena velocidad eso sí eh, hay que resaltarlo hay muy mucha velocidad alrededor de, de la pareja en la pista la buena cobertura que hacen pero yo creo y sinceramente me parece que esta pareja ha llegado a ser muy sobrevalorada por parte de los jueces. Eh, siempre he sentido que la posición de Madison eh, no es la posición ideal de una patinadora de danza, deja mucho a desear. Y si uno ve la comparativa entre la otra Madison, Madison Shock e Ivan Bates, Madison eh, tiene una mejor postura, incluso. Por momentos. Eh, Madison me recuerda a Meryl Davis. La pareja incluso me recuerda a Meryl Davis y Charlie White por un momento. Eh, a, mí parecían, a mí me parecían, a mi punto parecer Meryl, mejor bailarina que Charlie, pero en conjunto se veían bien. Eh, yo creo que parte del problema que yo tengo, es, siempre he tenido con esta pareja, la postura de Madison, que no es la ideal. Y creo que con este programa y específicamente con los errores que se presentaron en este programa, quedó muy a descubierto, sinceramente, el... Parte de, de, de las carencias eh, de la pareja. La pareja tuvo como que un, un pico muy importante eh, en su carrera en lo que fue temporada olímpica 2017-2018. Eh, todavía en lo que fue la temporada postolímpica mantuvieron un poco el nivel, pero han venido ahora sí que de más a menos esta pareja. Yo creo que se tienen que eh, sentar a, a dialogar, a ver realmente. Qué cambios tienen que emplear para mantenerse dentro de los favoritos. Yo sinceramente me parece que en este momento está más fuerte no solamente y Bates, pero también Gills y Poirier que ellos. Entonces a menos de que su estatus de ser medallistas de plata en los mundiales en 2018 cuarto lugar en los juegos olímpicos eh, prevalezca yo la verdad es que veo complicado que esta pareja vuelva a meterse al podio como lo hizo el año pasado en los mundiales eh, lo veo complicado se puede meter si hay errores por parte de las parejas rusas por parte de la pareja canadiense pero es, de, yo creo que han bajado muchísimo a nivel Madison, Hovel y Zachary Donahue. Les digo, tuvieron un pico como muy importante de, de su talento. También eh, estaba mermando un poco las parejas. Y ahorita hemos visto que han subido muchísimo en talento. No solamente las dos parejas rusas, también eh, Chucky Bates y Gilles y Poirier Entonces. Hay, hay muchísimo, muchísimo talento. Ahorita ellos han subido y en el caso de Hovelly Donahue han bajado considerablemente su, su talento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Yo creo que necesitan muchísimo trabajo realmente para aspirar a meterse dentro del podio en Montreal. Creo que necesitan muchísimo trabajo porque sí creo que esta definitivamente no ha sido la mejor temporada para Hovelly Donahue. Porque ya para este momento estaremos esperando que esta pareja estuviese peleando con sus compañeros de equipo por el oro. Y básicamente parece que están peleando por mantenerse dentro del podio y no por el oro. Bueno, vamos a hablar ahora de Wenjin Su y Kong Han que se han llevado justamente el oro en parejas. Otra pareja que al igual que me parece que eh, los de Danza sobre of Little no han estado al nivel que esperaríamos. Hay como una pequeña baja de, de ese talento, de lo que ellos son capaces. Han ganado el oro, no con su mejor eh, patinaje, con algunos algunos problemas que eh, se han eh, notado en este programa libre que conservan de la temporada pasada, justamente lo debutaron en el Campeonato de los Cuatro Continentes de del 2019, que terminaron ganando, eh, no también con su mejor patinaje, pero de repente en los Campeonatos Mundiales vimos la mejor versión de este programa libre que no hemos vuelto a ver justamente desde Saitama 2019. Wen su y con Han justamente venían en la tercera posición después de haber tenido un fallo en el programa corto, eh, con lo que tenía que haber sido un triple flip lanzado que terminó siendo doble. Eh, yo les comentaba que la verdad, eh, conociendo la, la experiencia de estos dos, pues yo los seguía viendo como favoritos más allá de, del tercer lugar, porque la competencia no había realmente parejas que realmente pudieran desafiarlos. Eh, los canadienses y su otra. sus compañeros chinos son una pareja bastante volátil, ¿no? Y bueno, ellos abrieron este programa con un triple twist del nivel número 4. Que ha generado, fíjense, 2.06 de grado de ejecución. No ha sido realmente un grado de ejecución muy alto. Eh, recordemos que han recibido muchísimo más grado de ejecución. El triple twist de. De Tarasov y Morozov en los europeos. Incluso el de Boikov y Koslovsky. Después presentaron un triple toe, doble toe, doble toe. Que me pareció eh, un tanto extraño la falta de sincronización en el salto. O sea, realmente el salto, eh, los, la combinación de saltos no fue muy bonita. Aún así logran .48 décimas de grado de ejecución. Creo yo por ahí que algunos jueces eh, pues no debieron haber dado más 3 o más 2 de grado de ejecución. Y después el triple Salco lanzado genera solamente 1.76 de grado de ejecución. Eh, el Dead Spider de nivel 4, 1.14. El Pay Combination Spin, eh, nivel 4. Después lo que tenía que ser el triple Salco eh, lado a lado, ella termina dejándolo en doble. Pierden aquí menos .32 décimas de grado de ejecución. El juez número 4 les ha dado más 1, pero recordemos que esa calificación no cuenta, se elimina la más baja y la más alta. Después el Lazo Lift de nivel 4, el triple flip que estuvo precioso, aquí se le salió muy bien el triple flip lanzado, que han obtenido 2.20 grado de ejecución, el Reverse Lift del nivel 4, 2.30. Bueno, este es un programa con un valor base de 55.10, han terminado con 71.94. Puntos y 72.40 en la parte de los componentes del programa. Hay aquí varios jueces que los están calificando entre los 850 y los 875. Válgame, he visto un 750 por parte del juez número 6. 750-8825. Yo creo que este juez sí, eh, no tengo idea de dónde sea, pero realmente esas calificaciones sí están de risa, ¿no? ¿Cómo calificas con 750? A Wenji Suikon eh, bueno, han terminado, eh, han terminado ellos con 144.34 puntos. Obviamente muy lejos de lo que ellos pueden lograr y de lo que han logrado. Eh, bueno, en los campeonatos de Saitama, porque ciertamente en esta temporada no han estado tampoco muy finos eh, los chinos. Me llama mucho la atención también el fallo en el momento de, de que van a entrar al triple salto lado a lado. Hay una falta de sincronización bastante marcada. Ella salta primero que él. Esto es algo que generalmente pasa eh, en, en lo que viene siendo eh, parejas. Generalmente uno de los socios va a saltar primero. Pero esto es algo que... Eh, logran eh, con el tiempo los mismos entrenadores lograr que se sincronicen. Van a hacer que, que no se note quién saltó primero que el otro, sino que el salto se vea en unísono. Pero aquí se vio realmente muy marcado que Wenji salta primero al triple que deja en un, en, en un doble. Eh, hay ciertos errores por parte eh, de la pareja. Eh, vamos a ver qué. Pasa en, en Montreal siento también que el programa uh, no tiene la magia que yo le vi en, en Saitama a lo largo de todo lo que lo han estado interpretando en esta temporada 2019-2020 siento que ha carecido realmente eh, este programa de la magia que yo vi en Saitama eh, un programa Totalmente al estilo de Wen ji con Han, por más que ella Maxine Tankov diga que Lori Nicole hace cosas maravillosas y que es lo que le falta al patinaje ruso de parejas, eh, Lori Nicole la admiro muchísimo, pero no siempre los trabajos de Lori Nicole me terminan encantando. Pero bueno, este programa sí me ha gustado porque realmente está hecho al estilo de los chinos, pero no lo he vuelto a ver en el nivel. Que ellos eh, lo mostraron en Saitama. Lo comentaba yo en el video anterior, Wenjistui Konhan no se pueden permitir esta clase de errores en Montreal porque tienes a dos parejas rusas fuertes. Más allá de que Tarasov y Morozov no están en su mejor momento, puede suceder como de repente sucede en este eh, deporte y en otros también que hay un momento como de magia, un momento en el que todo sucede, todo pasa. Y puede ser que Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov tengan por fin ese momento. Pero, por supuesto, quienes son sus eh, principales rivales son Boykova y Kozlowski, Entonces necesitan, por supuesto, ahora sí que ejecutar un, un buen programa limpio, sin errores. Porque con estos errores en Montreal y teniendo a una pareja rusa, ya sea Wikovych-Kurlowski o Tarzumarzov, limpios, los van a superar. No estoy viendo el nivel que tendría que tener esta pareja, eh, que vamos, como les dije, ya llegó un momento a su tope de su nivel, hay otras parejas como Wykova y Korlowski, que todavía no llegan a, al tope de lo que pueden hacer, de su talento, de su nivel, y eh, están peligrando wenji y con Han suelen tener este tipo de trastabilleos y de repente hacen todo muy bien en, en los mundiales vamos a ver qué pasa yo los sigo considerando favoritos por supuesto pero no pueden permitirse esta clase de errores en montreal porque entonces les van a pasar por encima los rusos Chen y Yang Jin, compañeros no solamente eh, de, de país, sino de entrenamiento de wenji con Han, bueno, esta pareja se ha quedado con, con la plata, eh, han obtenido 137.33 puntos, eh, por fin han podido ejecutar ese triple salto que en un dado momento lo dejaban en doble. Justamente con ese elemento abren. No obtienen mucho grado de ejecución. Esta es una pareja mmm, que no obtiene muchísimo grado de ejecución. Generalmente es muy poquito. Eh, más que nada porque falta la potencia en muchos de esos elementos. Que por ejemplo si tiene eh, su hija. Han presentado triple toe, eh, doble toe. Eh, lado a lado. Triple twist del nivel eh, número 3. Han tenido problemas en el eh, triple loop eh, lanzado, eh, el aterrizaje no fue eh, correcto, ideal, hubo problemas y le, les han quitado .50, menos 0.50 de grado de ejecución negativo. El pay Combination Spin del nivel 4, Reverse Lift del nivel 4, Triple Sarco Lanzado ha obtenido 1.26. El Axel Lazo Lift del nivel 4, su último Lift también del grupo número 4, nivel 4. Eh, un programa con un valor base. De 55.80, esta pareja eh, terminó con 68.08 en la parte de los elementos y con 69.25 en la parte de los um, elementos de los componentes del programa. Perdón, es un, eh, un programa libre que, que a mí me agrada bastante. Creo que por fin lucen eh, Chen y, y Yang eh, en este programa. Es una pareja que eh, no sé por ahí, Hongbo Xiao, cómo es que él eh, decida en un dado momento eh, cambiar. Eh, ella eh, anteriormente eh, patinaba con Xiao, eh, recordemos, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero sé que su apellido es Xiao. Que es el medallista eh, de plata en parejas en eh, Turín 2006. Y en un nuevo momento decide eh, revertir eh, esa pareja, duraron dos años y a esta pareja la une justamente de separar eh, las previas parejas. No sé si me estoy explicando, pero ella <laughs> competía con Xiao y la chica que eh, solía competir con Xiao competía justamente con, con eh, Yang Jin. Entonces, es una pareja que tiene básicamente ya cuatro años, pero yo no veo mucho desarrollo en esta pareja. Es una de las cuestiones que he estado comentando ya de tiempo atrás. Eh, no hay talento en parejas en China. Realmente, después de eh, Sui Han, ¿qué viene para China? Porque esta pareja de Pen y, y Jin. Para cuatro años juntos. Mmm, no hay mucho desarrollo. Realmente. Eh, la pareja es ni siquiera tiene, cómo decirlo, brillo propio. Es una pareja que dices, bueno, es un programa bonito, pero, pero, algo le falta, le falta personalidad dentro del hielo, le falta transmitir, le falta ver que esos elementos que de repente ves ejecutar a, a, a su hija, que tiene ese impacto, wow, o sea. Algo falta en la pareja. Eh, a veces siento que también es, es una falta de. completa de, de, de carácter. Ambos son muy volátiles, eh, muy nerviosos. Al, algo siento que falta esta pareja. Sí, es, está presente ahí, tienen eh, medallas, por supuesto que. Es importante, volvieron a tener una medalla en la final del Grand Prix, pero eh, te das cuenta que más que nada es por un factor de suerte, como eh, las parejas eh, rusas tuvieron un completo descalabro y quienes eran favoritas para pelear con, con Su hijo terminaron, pues, con un completo <laughs> eh, programa muy malo. Pero esta pareja yo no siento que, que que más allá del factor suerte puedan lograr algo por sí solos. Vamos ahora a hablar justamente de esta pareja que son Kirsten Moore Towers y Michael Marinaro de Canadá, quienes son los actuales campeones nacionales de Canadá, vuelven a obtener una medalla en estos eh, campeonatos de los cuatro continentes. En esta ocasión ha sido bronce, han quedado cuartos en el programa libre. Recordemos que estaban en la primera posición en el programa corto. Eh, ellos abrieron con un triple twist del de nivel número 3. Eh, después se presenta bueno, este problema en lo que tenía que ver si un triple salco, doble tow, doble tow, eh, han dejado el primer elemento como un, en un doble. Aquí han perdido menos 0.11 de grado de ejecución negativo, aún así eh, hubo ahí dos jueces que le dieron más uno a ese elemento. Eh, un triple loop lanzado, <coughs> que han obtenido 1.57 de grado de ejecución, perdón. Eh, perdón, es que te así como que. <coughs> un triple. Perdón, un lift del grupo número 3, nivel número 3. Eh, después el pay combination spin del nivel 3. Vuelve a haber problemas en los saltos lado a lado, en vez de ser triple toe queda en doble. Dead Spiral del nivel 3. Triple Salk lanzado. Y el reverse lift como el Axel aso, lift el nivel número 4, programa con un valor base de 50.30. Ellos terminan con 59.27 en los elementos y 67.17 en los componentes del programa. Uh, mm, fíjense, hay jueces que los califican en 9 uh, a estos dos. Um, ha sido un programa bastante descalabrado con bastantes errores, con bastantes problemas. Eh, esta pareja eh, salía en la posición número 9 en el programa libre. Eh, salieron primero Wenji Sui con Han, que salían en la posición número 7, y después eh, otra pareja en la posición número 8. Y justamente ellos eh, salían en la posición número 9. Eh, no sé si les pesó eh, ver el programa eh, de Wenji Sui con Han. Eh, ver una calificación de 144 puntos. Tenían que hacer un programazo estos dos. Eh, para eh, obtener alrededor me parece que necesitaban creo 140, 141 eh, puntos. Eh, para mantener eh, la ventaja. Yo siento que más que nada les ha pesado estar en la primera posición. Eh, con esa diferencia y eh, sí tuvo que influir por supuesto el programa de los chinos ya habían estado sobre eh, encima de los chinos el año pasado no sé si como que volvieron a revivir la situación y hubo errores hubo, hubo, hubo errores esta pareja eh, es la típica pareja canadiense el estilo ahí está totalmente ves la escuela de megan duhamel y eric rathford eh, en ellos eh, hay cositas, por ejemplo, a mí que me parece que no son del mejor nivel. La calificación me parece, la verdad, eh, bastante acertada. Esos 125 puntos que, que le han dado a esta pareja, a mí de repente se me hace que la sobrevaloran muchísimo. Hay una exageración en las puntuaciones, pero aquí yo creo que eh, fueron bastante justos, a excepción de los componentes del programa que me parece que deben haber estado un poquito más bajitos. Pero... Mmm, pues vamos a ver qué pasa en Canadá, porque definitivamente van a recibir su ayuda, pero yo no veo la posibilidad de que ellos puedan estar dentro del podio. De fortuna a lo mejor lo no meten en el top 5, pero tampoco sentiría que deberían estar dentro del top 5. Pero bueno, ante la ausencia, por supuesto, de lo que va a ser la pareja francesa, me parece. Me parece que pueden tener su oportunidad dado de que patinan en casa haciendo bien las cosas, los jueces por supuesto van a dar calificaciones extra. Bueno, es tiempo de hablar de Rika Kijira, que se ha coronado por segunda ocasión consecutiva campeona de los cuatro continentes. Rika, a pesar de haber tenido por ahí algunos problemitas en el programa libre, ha logrado coronarse por casi eh, una diferencia de nueve puntos entre ella y la eh, coreana Jung-ju, Jung, que comparten por, ciento, por cierto entrenadora. Mai Hamada también entrena a Jung-ju. Jung. Eh, reinas del triple Axel junto con Costornaya eh, y Tuktak Michieva. Bueno, Rika Kijira, recordemos que estaba en la primera posición. Había logrado por primera vez en esta temporada superar la marca de los 80 puntos. Tenía eh, un buen bonche de puntitos eh, de diferencia entre eh, ella y Jungju. Y bueno, ella abrió con un triple Salkov. Recordemos que ese triple Salkoff está implícito como eh, la posibilidad de que se convierta en algún momento en un cuádruple Salkoff, que ella ya ha estado entrenando, eh, que lo hemos visto incluso en entrenamiento, pero no se ha dado en, en la competición. Eh, hasta este momento no se ha podido dar. Eh, Rica vine con algunas. Eh, lesiones que parece no estar completamente de todos sanadas eh, parece que va encaminada a, a, a lograr eh, una completa recuperación ya pero no podemos ver todavía ese cuádruple salto ni el cuádruple toulup que también ha llegado a mostrar les digo eh, a veces el que lo veamos en eh, un video eh, que nos refleje que ya pudieron aterrizar un salto siempre pregúntense si ustedes algo antes de emocionarse demasiado ¿Cuántos intentos le llevó a esa patinadora a poder aterrizar ese salto? Y segundo, ¿cuándo podrá ponerlo en competición? Y si lo pone en competición, ¿cuándo podrá ser exitoso? Después de ese triple salto, eh, viene lo que tendría que haber sido su primer triple Axel, que es una cuestión que de repente le pasa a Rika. Yo creo que Rika está como que demasiado tensa en el inicio de su programa, como que algo pasa dentro de su mente, porque va al salto, toma la velocidad, toma realmente el momento para hacer el triple y como que algo falla, no se siente cómoda y decide abortar el salto. Aborta el salto en un simple eh, axel y obviamente pues no genera ningún tipo de grado de ejecución este elemento, ni positivo ni negativo. Después ejecuta un triple Lutz, eh, aquí la verdad, eh, buen trabajo el de Rica porque eh, el Lutz estaba bastante ladeado, eh, parecía que, que venía una caída aparatosa, pero lucha para aterrizarlo eh, bien. 1.57 grado de ejecución para ese elemento. Eh, después se ejecuta ahora sí el triple Axel doble Toe Loop, por el cual ella obtiene 2.13 grado de ejecución. Ha realizado después de este elemento triple Flip, triple Toe, doble Toe. Después un triple flip, triple toe loop y un triple loop. Todos sus giros y su secuencia de pasos de nivel 4. Este es un programa con un valor base de 64.62 que termina con 80.34 en la parte de los elementos. Y 70.82 en los componentes del programa por un gran total de 151.16. Hay algo que eh, tengo que decir positivo de este programa. No se ha caído afortunadamente. Eh, una de las cosas que me gusta muchísimo de Rica es que puede tener problemas con el primer triple Axel y ataca muy bien el, el segundo triple axel como que ese momento no sé si en el que ella duda en el que a lo mejor está repasando excesivamente el programa en, en su cabeza a muchísimas patinadoras eh, tendería ese error como que a, a, a bloquearlas y en el siguiente elemento podrían cometer nuevamente un error ella realmente es como que comete el error y se ponen en, en un chip como que se prende un poquito dentro de su mente y dice no puedo permitirme más errores. No ha habido caídas, eso es bueno. También es interesante eh, ver cómo eh, ha agregado dos combinaciones triple-triple. Es un programa que podríamos decir está muy cercano al layout de Aliona Costornaya. Si ella hubiese podido aterrizar el primer triple axel ella perdió básicamente 6.90 en lo que es el valor base del elemento y aproximadamente unos 2 puntos eh, de, de valor eh, de grado de ejecución entonces estamos hablando que casi pierde 9 puntos esto hubiera terminado eh, con 160 puntos en la parte eh, de, de este programa 90 mmm, casi los 90 puntos en la parte de los elementos y 70.83 posiblemente esos componentes del programa hubiesen sido eh, un poquito más elevados por el hecho de que ya habría aterrizado ese triple axel y hablaríamos alrededor de unos 162 puntos eh, lo que tendría que haber obtenido Rika Kijira con este programa les digo eh, es un layout muy muy parecido al de Aliona no es el mismo porque por supuesto Aliona presenta triple flip, un Euler triple salkov, pero hay una combinación de tres saltos donde está incluido el triple flip. Eh, es un programa, la verdad, muy, muy fuerte, eh, que tendría un valor base, como les digo, ya de, de 71 puntos. Y podría haber alcanzado los 162 puntos. Eh, en el momento en el que rica eh, se ejecuta este programa, si lo ejecuta limpiamente en el, el campeonato de en el campeonato mundial, pues tiene muchas posibilidades de, de, de pelear. Eh, no solamente estoy hablando eh, de pelear por meterse al podio sino por supuesto eh, de pelear el oro. Eh, aquí lo que sucede, eh, ¿cómo mm, podría ella perder el oro con algún fallo? Una Costona ella patinando eh, bien su programa corto, bien su programa libre, me parece que se mantiene como gran favorita por encima de Rica, eh, porque es una patinora más completa, porque los... Com Componentes de programa son más fuertes y también porque el grado de ejecución es más alto en la Leona Costornaya, eh, pero Rica se mantiene, por supuesto, como favorita para eh, luchar contra Costornaya. Que se abra una posibilidad de que Costornaya tenga algún error o incluso que se abra una posibilidad de que la misma Cherbácova tenga errores. Eh, aquí, por supuesto, me parece que la que está tambaleando en este. Asunto: Como la hemos visto durante las últimas tres competiciones, es Sasha Trusova, eh, porque teniendo una rica gira así de fuerte, me parece que Rica eh, estaría eh, dentro del podio en, en Montreal, ahí peleándose eh, por la posibilidad de ganar un oro con errores por parte de Costornaya eh, o también de la misma Chervakova incluso peleando una plata. Eh, esto le pone muchísimo sazón, sinceramente, a la competición eh, de damas. Entonces, aquí hay, por supuesto, que eh, poner eh, eso en cuenta. No creo que Rika vaya a poner un cuádruple Salkov, Creo que hay que irse por lo seguro, lo que le ha estado funcionando y lo que le funcionó eh, en este eh, programa. Si se va con este mismo layout para eh, Montreal, tiene muchas posibilidades para subirse dentro del podio, para pelear. Eh, con Trusova, con eh, Chervákova, Chervákova teniendo en cuenta que tenga fallos en su programa libre, porque si no hay fallos en el programa libre de Chervákova, me parece que eh, sería eh, la patinadora que... Que podría superar a Costonayaku por una diferencia mínima. Pero va a ser muy interesante lo que Rika Kijira puede hacer. Me parece digna campeona de los cuatro eh, continentes. Me llama mucho la atención este Yao. Lo que puede llegar a ser este Yao para Montreal eh, 2020. Va a ser muy, muy interesante. Bien merecido ese eh, segundo título para Rika. Y parece que está de nuevo en sintonía para pelear, por supuesto, con. Con las 3A aquí las 3A, sobre todo Trusova, tiene que trabajar mucho. Porque no solamente es Rika, también es Jungju, la que viene a meter muchísima presión para eh, Sasha Trusova y la posibilidad de que Rusia se lleve las tres medallas en el campeonato mundial. Fíjense ustedes, Rika ha obtenido 232.34. En estos campeonatos Sacha obtuvo en los europeos 225.34.7 puntos de diferencia que podrían dejar a Sacha Trusova fuera del podio. Vamos a hablar ahora de Jong-Ju, que Jong-Ju ha obtenido 223.23 en la general, estamos hablando que son... Dos puntitos y algunas décimas eh, de diferencia entre la mejor calificación de eh, Sacha en los campeonatos europeos. Ojo, campeonatos europeos. Eh, así que Sacha eh, está tambaleando, sinceramente, eh, de, eh, frente a estas dos patinadoras asiáticas que, bueno, comparten eh, entrenadora. Jung Yoo eh, patinó justo antes de, de Rika. Ella ejecutó. Bueno, ella quedó segunda con 149.68 puntos. Bajito de los 150 y fracción que obtuvo Sasha Trusova en los eh, campeonatos europeos. Abre con un muy potente triple axel porque eh, fue muy potente este triple axel de, de Jung Yu. 2.67 grado de ejecución. Eh, después aquí me gustó eh, poder ver por fin este triple loop, triple toe loop en una mejor toma. Y la muy buena cobertura del triple Lutz me gustó muchísimo el triple tow loop estuvo un poco justito al final aún así le otorgan 1.87 grado de ejecución layback spin del nivel 3 secuencia de pasos de nivel 2 triple loops un oiler, triple salkov doble axel triple tow loop eh, un triple flip eh, que le ha faltado giro ha sido marcado como under Rotated y doble axel El Fly Camel Spin del nivel 4, el Combination Spin del nivel 4. Solamente lo que es su layback Spin del nivel 3 y Secuencia de Pasos del nivel 2. Eh, siento que en algunos elementos tuvo un ligero grado de ejecución alto. Eh, por ejemplo, el, en, el, en el Triple Axel creo que hay ahí algunas eh, eh, décimas de más. Eh, lo mismo que, que en el Triple Lutz, Triple Toe Loop también para el triple loop, poquito, poquito, ¿no? Algunas, eh, poquitito de más, igual me parece que en los componentes del programa, pues no es de nueves. jung ju no es de nueves. Entonces aquí sí sus componentes de programa están súper, súper, súper elevados. Estaba patinando en casa, viene de ganar eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud, pues obviamente que los jueces se entusiasmaron y dijeron, no, pues nueve, nueve veinticinco. Hay no es de nueve, es -Ju. No es una patinadora de nueve. Sus componentes de programa es una es, dejan mucho, muchísimo que desear. Eh, me parece incluso eh, una patinadora que debería de estar eh, un poquito debajo de lo que Sasha Trusova puede generar en, en los componentes de programa. Si Sasha me parece una patinadora de 67 y siete, -Ju me parece una patinadora de 65 y eh, obviamente, aquí su marca está bastante elevada. Me parece que en un programa como de unos 144 puntos, no los 149, pero eh, la marca cuenta, ¿no? Y la impresión que pueda dejar en los jueces, saben que los jueces ven esto. Eh, eh, viene entrando con una medallista de plata, con una calificación que a mi parecer, por supuesto, está elevada. Eh, considero que la pueden calificar más justamente en Montreal, pero aún así. Por supuesto que metes presión con ese tipo de calificaciones, porque nunca sabes qué puedan pensar los jueces eh, después de una, de una presentación eh, como esta. Ha sido un buen programa por parte de Jung Jung, lo ha hecho bastante bien, ha manejado la presión, eh, ha hecho un buen programa dentro de casa eh, y Queen Yuna la felicitó en el momento de. De entregar las medallas, eh, Jongju, que ha dicho que Yuna es su, su máximo ídolo, siento que está muy lejos de ser la patinadora tan completa que llegó a ser en su momento Yuna Kim. Eh, por cierto, que me mandaron videos de Jongju eh, realizando cuádruple loop y cuádruple loops. Eh, yo les comentaba, bueno, el, yo el, el loop eh, es que la, la calidad del, del video es muy mala que es difícil realmente distinguir eh, la rotación del salto. A mí me parece que se queda corta en, en, en el giro, ligeramente, pero se queda corta. Entonces, eh, no puedo realmente decir eh, que son saltos limpios. Eh, igual como lo comenté anteriormente cuando hablaba con Rika eh, pregúntese cuando ve en un video de estos cuántos intentos tuvo que hacer para que lo pudiera aterrizar limpiamente cuándo va a poner este salto en competición y cuándo por fin va a poderlo dominar hemos visto a Sasha Trusova que presentó un triple axel y después de que no pudiera eh, Ahora sí que ejecutarlo limpiamente en la final del Grand Prix. Ya no lo volvió a, a utilizar. La hemos visto realizar cuádruple flip, eh, pero en competición no se le ha dado a aterrizar ese eh, cuádruple flip. Desde que aterrizar el cuádruple Salkoff en los mundiales 2018, no la hemos vuelto a ver aterrizar cuádruple Salkoff en 2018. Eh, igual hay eh, saltos que también ha hecho la misma eh, Cherbakova que no la hemos vuelto uh, a ver aterrizar el hecho es que a veces verlo eh, en entrenamiento siempre te tienes que preguntar cuánto cuántos intentos tuvo para hacerlo y cuándo lo podrán, pondrá en competición y si lo pone en competición cuándo lo podrá aterrizar limpiamente no no creo yo que Jongju eh, vaya a ejecutar un cuádruple loop o un cuádruple lutz en los campeonatos mundiales, porque no, solamente incluye un triple axel, no incluye dos triples axel, por lo mismo que el triple axel está un poquito inestable, no siempre se le da a aterrizarlo eh, siempre a Jung antes eh, ella que, Diera el salto al nivel junior, realizaba triple axel, triple tobulo. No se ha vuelto a ver ese elemento y le ha costado muchísimo poder realizar bien el triple axel. Entonces va a ser eh, interesante, ¿no? Por supuesto, cuando ella logre ejecutar esos saltos y ponerlos en competencia. Me parece que esto, por supuesto, es un llamado para Leona Costornaya para eh, ponerse ahora sí a, a entrenar los cuádruples, porque tal vez esta temporada no la alcancen. Pero la siguiente temporada, cuando tanto Rika como Jongju empiecen a dominar los cuádruples, es ya de por sí un llamado para eh, la misma Costonaya tener a Cherbakova y Trusova haciendo cuádruples. Pero tienes estas otras dos patinadoras que, por supuesto, los jueces van a impulsar a. Hacer competencia a las rusas para que haya un poco más de diversidad. Vamos a ver qué pasa con Jung Yu. Yo creo que Jung Yu, haciendo un buen programa corto, haciendo un buen programa libre, eh, va a recibir algunas calificaciones altas, sobre todo en la parte de los componentes del programa, que fue donde me parece que la le dieron calificaciones que no, era, no eran justas. Aquí sí está un poquito overscored. Vamos a ver qué dicen los jueces. Eh, en Montreal, pero definitivamente eh, está haciendo presión la coreana, está haciendo presión, por supuesto, sobre todo para la, la que me parece en este momento, entre comillas, más, débil, más débiles de las AAA, que es Trusova, porque no ha estado en el nivel. Eh, en ese aspecto, sí me parece, yo creo que Trusova tiene que ponerse las pilas, porque si no le van a comer el mandado, como decimos acá. Y doña Brady Tennell, por muchos de ustedes, no muy querida Brady. <laughs> este. Yo tengo que decir que Brady ha mejorado muchísimo eh, a lo que fue hace dos temporadas eh, que de repente se subió a, al podio en el Skate América, mmm, donde obviamente le ayudaron, porque me parece que esa medalla era para Surskaya. Y ya desde entonces, pues los estadounidenses. Empezaron a vender a Brady Tennell como eh, la gran esperanza para los Juegos Olímpicos en 2018, pues ya sabemos que eso no sucedió. Eh, pero Brady ha mejorado bastante a lo que ha sido la temporada pasada. Tiene dos buenos programas y se le ve bastante estable. Ella ha quedado con la medalla de bronce, con por supuesto me parece ahí un poco de ayudadita por parte de los jueces. Pero eh, de que se merecía, el bronce se lo merecía, pero la calificación está un poco elevada, 147.04. Ella abre con un triple loop, triple toe loop, eh, pero en el momento en el, eh, de que aterriza el loop no lo aterriza cómodamente, entonces da un girito, medio girito extra para poner el triple toe loop y bueno, aquí los jueces le han quitado menos 0.79. De grado de ejecución negativo solamente el juez 8 le ha dado 0. No se ha pronunciado sobre ejecu ejecución positivo o negativo. Eh, después ejecutó un doble axel .83. Triple salto 1.22. Doble axel .88. Triple loop, triple toe loop. Después un triple flip, doble toe, doble loop. El flip se lo han marcado eh, como filo plano. Después triple loop. Y bueno, todos sus giros, esta chica que tiene, muy, gira muy bien, gira muy bien, Bradita, en el nivel 4. 63.23 en el valor base, termina con 76.17 y 70.87 en la parte de los eh, componentes del programa. Me parece a mí que... Hay un está ligeramente alto en algunas de las ejecuciones de sus elementos, por ejemplo los dobles axel me parecieron un, un poco flojos, no creo que valen el punto o 88. Lo mismo que el triple loop triple turbo el 1.77 no 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 me parece una calificación justa. Yo creo que en la parte de los elementos eh, yo creo que unos 74 puntos hubiese sido más justo y en la parte de los componentes eh, la están calificando en 9. Yo no creo que Brady sea una patina ahora de 9. A lo mejor un 9 de vez en cuando, pero 9.25 no. Definitivamente no me parece 9.25 o de 9.50, como el juez acá número 1. <laughs> Le anda dando 9.50. Eh, a lo mejor 68, 68 puntos eh, para eh, Brady Tennell eh, sería más. más justo. ¿no? Yo creo que era un programa como de unos 144, 143 puntos. Eh, pero bueno, ha tenido eh, la parte de ayuda que tienen la mayoría de las patinadoras en este tipo de eventos cuando tienen jerarquía, eh, cuando hay jerarquía. Eh, merecido, merecido el, el bronce para Brady. Eh, vamos a ver si Brady puede meterse al top 5. Se ve complicado, pero eh, vamos a ver qué dicen los jueces y sí, qué dice ella. Teniendo dos programas eh, limpios, puede tener la posibilidad de meterse al top 5. Eh, pero vamos a ver, ¿no? Wakaba Higuchi, ella ha quedado cuarta en la general, pero ella quedó sexta en el programa libre. Wakaba Higuchi se fue a realizar el triple Axel. Eh, este elemento que ya tiene años atrás, fíjense, hace, estoy hablando creo que me parece tres años, poquito más de tres años que se va a conocer eh, el triple Axel de Wakaba Higuchi en un entrenamiento. Pero jamás eh, se volvió a ver ese elemento. Me parece que en ese momento no lo sentían eh, importante, como que se tenían que centrar en, en, otros, eh, en otros elementos. Pues bueno, este triple Axel desafortunadamente ella ha caído en, en el elemento, pero se sí ha sido girado completamente. Después ha presentado triple loop, triple toe loop, 1.48 grado de ejecución. Y lo que tenía que ser un triple salto, lo deja en doble. Después triple loop, doble axel, triple toe loop. Triple flip, doble toe, doble loop. Ha tenido llamada de filo plano en el flip. Y triple loops. Todos sus giros de nivel 4, secuencia de pasos de nivel 3. Ha terminado con 134.61. Perdón, 51 Waka Higuchi, 68.43 en elementos. 67.08 en componentes, menos un punto eh, por la caída, menos un punto de deducción por la caída. Hay algo bueno en este programa. A pesar de la caída, se mantuvo eh, firme guacaba. Recordemos como a guacaba le pesó muchísimo esa plata en Milán, muchísimo. Y fue una temporada para el olvido, la temporada posolímpica, donde había muchísimos errores. Eh, había lesión, por supuesto, pero eh, también había una cuestión mental en, en Wakaba, eh, donde terminaba, por supuesto, pesando en ella muchísimo las expectativas que, que generó esa plata. El punto bueno para Wakaba es que se ha mantenido eh, fría. Sí he cometido un error en el doble salgo, pero por lo menos ya no se presentaron eh, caídas. Digamos que Wakaba está en el proceso de recuperar un estatus que perdió frente a los jueces y que necesita ser recuperado. Vamos a ver qué hace eh, Wakaba para lo que van a ser los campeonatos mundiales. Donde vamos a ver a Satoko. Satoko no fue enviada aquí. Se vio en el Bav Bavarian Open, que tampoco le fue muy bien a Satoko Miyajara. Eh, pero vamos a ver qué puede hacer Wakaba. Ha tenido buenas actuaciones eh, Wakaba en sus, últimos, eh, en sus últimas competiciones. Creo que va por buen camino. Esperemos que para el Campeonato Mundial ese triple Axel sí pueda ser aterrizado limpiamente, que no haya caídas. Y me parece que... Eh, puede ir por buen camino. No la veo dentro del top 5, sí dentro del top 10, pero vamos a ver qué puede hacer Wakabajiguchi en Montreal. Bueno, es tiempo de hablar de Kaori Sakamoto. Kaori Sakamoto, que me parece que tenía una temporada para el olvido. Una mala temporada. Creo que hubo un retroceso enorme en Kaori Sakamoto. Ella termina justamente en el programa libre, en la posición número 8. Quinta en la general. Y no sé yo por qué han decidido irse por. Supuestamente un cuádruple tóbulo, porque eso no es cuádruple. Ya en las dos ocasiones en las que ella lo ha presentado, el, el cuádruple ha sido rebajado a triple, porque no, no es un cuádruple, es un triple que tiene un pequeño girito de más, pero no alcanza la rotación. Eh, obviamente se lo han rebajado, ha obtenido menos 2.10 de grado de ejecución. Después ha realizado un triple flip, eh, el cual pues no aterrizó correctamente, no pudo poner ahí la combinación con el tow loop. Después un triple loops que bueno nuevamente eh, aquí le hacen eh, llamada de atención por filo plano, triple salto triple tow loop, triple loop doble tow loop y viene el problema en lo que tenía que ser doble axel, triple tow doble tow loop lo deja el planeado triple en un single tow loop. Y después triple loop. Eh, este programa con un valor base de 58.11 termina con 61.73 73 en los elementos y 68.99 en los componentes del programa. Eh, me gustaría entender por qué eh, la entrenadora de Kaori ha tomado la decisión de que Kaori ejecute un elemento que claramente no está... Rotado, que claramente no es un cuádruple, eh, que eso es un triple con un giro extra, medio giro extra, eh, una cuarta parte de giro extra, pero no es un cuádruple. Eh, no sé si es la, la tensión, a lo mejor que dijeron en un momento, vamos a que, que, que se vean que tú puedes hacer un cuádruple y a lo mejor tener la esperanza de ser enviada a los eh, campeonatos mundiales. No sé realmente cuál es el propósito de ejecutar un elemento que no está limpio, que no está listo, que no es un cuádruple. Eh, realmente no, no está generando Kaori, está perdiendo. Además de que los programas sinceramente son malos, no logran estar al nivel de los programas de lo que fue la temporada pasada. Eh, vemos nuevamente retro, retroceso a una Kaori que logró pulir su parte de componentes, aquí ya no. Eh, creo que el primer problema fueron sus programas y después eh, ha tenido problemas con, con sus saltos por lo mismo que no se siente cómoda, no hay confianza eh, como lo había en la temporada pasada. Me parece una muy mala idea poner un salto que claramente no es un cuádruple, que no está dominado. Creo que es un error, un, un tremendo error. Eh, Posiblemente Kaori va a ser sustituta para los mundiales. Eh, a menos de que se presente por ahí alguna lesión, la podríamos ver en Montreal. Pero yo creo que Kaori tiene que eh, tomar eh, este, digamos, esta temporada que en sí ya ha terminado para ella. Para prepararse para lo que va a ser la temporada 2020-2021 y entonces sí trabajar bien en ese cuádruple toe Loop Toulouse. Eh, que sí sea un cuádruple todo loop y sobre todo en mejores programas que realmente sean dignos para ella. Bueno, su majestad, el rey del hielo, Yusuro Hanyu, ha ganado la competición baronil del de Campeonato de los Cuatro Continentes. Por fin logra ganar el último título que le hacía falta. Era el único título que le hacía falta a Yuzuru Hanyu dentro de su vitrina. Y se hace acreedor al Super Slam. ¿Qué es el Super Slam? Eh, hubo algunos de ustedes que lo confundieron con el... Slam dorado. El slam dorado, como les decía yo, solamente lo ha ganado Alexei Jagudin. El slam dorado consiste en ganar todas las competiciones en temporada olímpica, ganar final de Grand Prix, si se es patinador europeo, ganar campeonatos europeos, Juegos Olímpicos y Mundiales, o si se es patinador, eh, vamos, asiático norteamericano eh, ganar el campeonato de los cuatro continentes ganar juegos olímpicos y ganar eh, campeonato mundial esto es algo que Yuzuru no ha logrado en sus dos eh, en sus dos eh, <laughs> oros olímpicos porque en el 2014 si bien gana eh, los campeonatos eh, mundiales y los Juegos Olímpicos, bueno, él, él no ganó eh, campeonato de los cuatro continentes. Eh, entonces, obviamente, no eh, es acreedor al Grammy Slam eh, dorado, tampoco en Pyeongchang, porque por la lesión no puede asistir a Milán, pero sí es acreedor del Super Slam que anteriormente eh, tenían eh, Kenny Plushenko, Jeb eh, Kenny Plushenko y Alexis Jagudin, bajo, digamos que, el antiguo sistema o um, la antigua forma <laughs> en el que no existía eh, el Junior Grand Prix, entonces ellos lo tenían eh, ganando eh, sin existir el Junior Grand Prix, porque el, el Super Slam es ganar todas las competiciones del nivel Junior, todas las competiciones del de nivel Senior, o sea esto significa ganar una final del Junior Grand Prix, ganar unos campeonatos mundiales del Junior Grand Prix, ganar una final del Senior Grand Prix ganar campeonatos mundiales de eh, nivel senior, ganar juegos olímpicos eh, y por supuesto eh, ganar eh, campeonatos ya sea europeo o eh, de campeonato de los cuatro continentes y justamente él lo ha hecho en el caso de Yevgeny Plushenko. Y Alexei y Yagudin no obtienen por supuesto eh, oro en lo que viene siendo la cuestión del eh, Junior Grand Prix, porque no existía en ese entonces. <laughs> entonces, el eh, yosuro es el primero bajo eh, esta nueva, digamos, lo nuevo sistema, nueva categoría en el cual sí se incluye eh, una final del el Junior Grand Prix. Es el primer patinador eh, en esta nueva era, nueva época, en conseguirlo. Eh, y en el caso de Damas, que también me preguntaron, lo tienen Alina Zagitova y lo tienen Yuna Kim. Ninguna de las dos ha logrado el slam dorado. Ese todavía no lo tiene ninguna patinadora femenina, solamente un patinador masculino Yelja Gudin. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué eh, puede pasar en temporada olímpica 2021-2022 si hay alguna patinadora que lo logre ganar. Pero tiene que ganar absolutamente todo en esa temporada, todo, todo para poder ser la primera patinadora. Veamos quién lo logra. Pero hablamos ahora sí sobre Hanyu, que ha vuelto a su programa de la temporada 2015-2016, programa que utilizó también en los Juegos Olímpicos de Pyongyang 2018, y con el cual ha querido ganar su el último título que le hacía falta y con el cual se hizo acreedor del Super Slam. Eh, le ha hecho algunas modificaciones. Me gusta más esta versión que están viendo ustedes en pantalla que la versión que presentó en Seúl. Abrió con el cuádruple Lutz. Eh, desafortunadamente eh, no. Pudo uh, tener un buen aterrizaje y le han quitado menos 3.78 de grado de ejecución. Eh, realizó un preciosísimo cuádruple Salkov, 3.88 de grados de ejecución. Un muy hermoso triple axel. 3.66 y algo súper raro en Hanyu, Le han marcado un eh, filo plano en el triple flip, por el cual obtenido 0.91 de grado de ejecución. Eh, secuencia de pasos del nivel 3, lo cual puede ser un tanto claro. Eh, tiene poquito tiempo que volvió a retomar este programa, con todo y que shaylin burn fue ayudarlo a ayudarlo con la coreografía. Eh, ha ejecutado cuádruple toe, toe, un Euler triple Salkov ese cuádruple toe que luchó muchísimo para no caerse, y le han quitado menos eh, punto .95 décimas. Ha ejecutado después un cuádruple toe look que ha caído en ese cuádruple y se lo han marcado como under-rotated. Y después un, un muy buen triple axel, triple toe loop, todos los giros del nivel 4. Bueno, la secuencia nada más del nivel 3. Este es un programa con un valor base de 88.31. Ha terminado con 97.32 en la parte técnica y 91.28 en los componentes del programa. Bueno, yo viendo las calificaciones de componentes de programa de Yusuru Hanyu me doy cuenta de que pues, hay calificaciones muy, muy variadas. Hay muchos 8.75, eh, algo inusual que se pueda ver en un patinador como yo, Urjani. No, hay una calificación de 8.50, fíjense que esta no la había visto, me parecía que la más baja era de 8.75 y ahorita que estoy recorriendo así rápido. 8.50 que justamente lo ha dado el juez 4 en la parte del performance. En la parte del performance, fíjense cuántos ochos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 de 9 jueces, 8.75, un 850, hay 5. 8.75. En la parte del performance, en la parte de las habilidades para patinar, aquí sí tenemos 9 absolutos, pero en las transiciones hay un juez que ha otorgado 8.75. En la composición tenemos 9 eh, por parte, y en la interpretación 8.75. Nuevamente aquí tenemos mm, 5.8.75 que han otorgado los jueces. Aquí les digo, como decía al principio, hay mucha falta de criterio por parte de los jueces. De repente vemos unas calificaciones muy altas a, a patinadores que, que no merecen. Eh, <laughs> calificarlos en 9 o de repente en un 850, un 875 y calificadores eh, perdón, eh, patinadores que realmente eh, pues son de nueves, de 950, 975 eh, se les califica un tanto incorrectamente si bien yo solo no ha presentado la mejor versión de este programa lo ha rescatado tiene poquito tiempo que lo que lo ha rescatado de nuevo hay muchas cosas que eh, afinar por supuesto sus componentes me parece no estaban para ser calificados en 950 975 o obtener un 10 eh, yo creo u obtener un 10 perdón yo creo me parece que eh, era de calificación de 9925. Yo no, sinceramente, creo que duro estaba de hecho 75, como muchos jueces han considerado. Eh, yo creo que mantenerlo con una calificación baja de 9. Eh, no ha sido su mejor programa. Eh, sinceramente, creo yo que eh, está lejos de la mejor versión. De. de lo que él puede llegar a ser. Obviamente, con un programa como este. Frente a un Nathan Chen. Eh, limpio no tiene oportunidades eh, Yusuru Hanyu yo creo que eso también lo tiene muy en claro Hanyu que tiene eh, total y absolutamente eh, el deseo, la garra de ganar en Montreal, de recuperar su título mundial que obtuvo en 2017 y anteriormente en 2014 eh, han decidido irse por el cuádruple Lutz, decía su entrenador eh, técnico que decidieron irse por el Lutz porque lo habían visto más estable. Eh, desafortunadamente aquí el Lutz no ha salido correctamente. Eh, tienen la idea loca de hacer el cuádruple Axel en Montreal, yo espero que esa idea desaparezca completamente, yo creo que no es necesario, no necesita ese cuádruple Axel, sé que él quiere hacer historia, pero sería como que arriesgar demasiado eh, un Janio que ha sufrido muchísimas, muchísimas eh, lesiones, yo creo que no es necesario irse por ese cuádruple Axel. Eh, bajo este eh, layout que él está presentando, eh, él estaría presentando cuatro cuádruples. Eh, recordemos que él, en el caso de de Nathan, él presentaría cinco cuádruples, al menos eso es lo que se espera que presente en Montreal. Pero de estos eh, cuatro cuádruples que Hanyu ha presentado, eh, tres de ellos no han sido atrizados realmente eh, correctamente, ¿no? Como se esperaba. Ha perdido realmente, pues, puntos muy importantes. Hanyu en la parte de, de la técnica, eh, que habiendo obtenido eso posiblemente lo hubiéramos visto arriba de los 200 puntos. Pero no ha estado realmente eh, tan fino Hanyu como en... Como lo que él puede llegar a ser, ¿no? Como lo que realmente Hanyu puede llegar a ofrecernos. Eh, aún así, los jueces tan locos de aquí, se les ocurrió decir que hay una diferencia de 7 puntos entre él y Jason Brown. Jason que para mí es la nueva versión de Ivan Lyseshek. Ya ahorita hablaré sobre Jason, pero... ¿Cómo puedes decir que hay una diferencia de 7.60? Es cierto que no es la mejor versión de jason Hanio. Pero señores, Hanyu lo calificaron primero abajo los componentes del programa porque tuvieron el descaro de calificar por encima a Jason Brown. Porque si sí, el descaro de los jueces, vamos a calificar por encima a Jason Brown. Eh, y lo calificaron muy mal eh, a, a Yusuro Hanyu. Yo siento que el programa era de unos 190, teniendo en cuenta que esos componentes tendrían que estar más arriba de 91 puntos. Eh, sinceramente, eh, no, no puedes decir que hay una diferencia de 7 puntos con un hombre que va y realiza cuatro cuádruples. Es cierto que la ejecución no fue la mejor en tres de esos cuádruples, uno que termina, por supuesto, siendo rotated y eh, teniendo por supuesto eh, su grado de ejecución negativo y su deducción, pero no puedes, no puedes en serio. El, el programa de Jason Brown frente al de Jesús New, pero ¿en qué universo para él lo vive esa gente? ¿En serio? Que alguien me explique. Les voy a poner aquí a Eugenio Darvesque. que Alguien me explique, por favor, cómo es posible. Es caro decir que hay siete puntos de diferencia entre el programa de Jason Brown y el de Yuzuru Hanio. No, 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 por favor, no no, 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 no. ¿A dónde vamos a parar? Dijo el Buki. ¿A dónde vamos a parar con este jueceo? ¿A dónde? A que al rato Jason Brown me lo pongan en la primera posición por encima de Nathan Chen y de Yuzuru Hanio. Jerry Sombrón es la nueva Carolina Kostner de los componentes del programa, en serio, ¿no? Es una vergüenza eso. No es una vergüenza que pongas a Jason Brown por encima de componentes del programa de, de Hanyu una verdadera vergüenza a Hanyu aquí lo han calificado muy mal en la parte de los componentes del programa no se merecía esos 8.50 y esos 8.75 es cierto que el programa no está al nivel que tuvo que estar o que llegó a estar en la temporada olímpica o en la temporada 2015 2016 eh, pero es básicamente por la cuestión de, del poco tiempo en lo que él ha rescatado este programa pero no puedes decir que está en esa calificación no, está para 9,50, 9,75 y, y para 10, pero no, 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 por favor, por favor. Esto es un, una, una verdadera aberración por parte de, de estos jueces que digan que hay esa calificación, esa diferencia. No, 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 no. Por supuesto que Janius se sí ha merecido este oro más que ningún otro patinador que ha estado aquí. Lo ha hecho, eh, bueno, bien, no ha sido un desastre, sinceramente. Hay que trabajar, por supuesto, si Yu desea arrebatarle el oro a Nathan Chen, impedirle un tercer título mundial consecutivo al americano. Hanyu tiene con qué, por supuesto que sí, pero necesita hacerlo todo limpio, limpio y no cometer errores eh, para poder, eh, ahora sí que estar por encima de un Nathan Chen que patine completa y absolutamente limpio. Bueno, si ustedes acaban de, de escuchar <laughs> lo que he comentado en la sección de cameo, bueno, ya saben que no estoy de acuerdo con la plata ni con la calificación de Jason Brown. Jason Brown, ¿qué hizo Jason Brown? Que lecha. Presentó Jason Brown presentó un triple axel doble toe loop, 1..83 de grado de ejecución. Después en lo que tenía que ser un cuádruple toe loop lo deja en doble, obtenido punto ¿eh? de grado de ejecución positivo. Después presenta un segundo triple Axel por el cual obtiene 2.17 de grado de ejecución, un triple flip por el cual obtiene 2.12, un triple Lutz, un Neuler triple Salkov 2.02 de grado de ejecución, triple flip, triple to-loop 1.29, una core Sequence por el cual obtiene 2.36, eh, un triple loop por el cual obtiene 1.40, en su Step Sequence 1.73 de grado de, de ejecución. Bueno, no sé en dónde me quedé porque me sonó el teléfono. <laughs> Perdón. Este, creo que hablaba de la secuencia de pasos. Bueno, este hombre que presenta un programa con un valor base de 68.61 termina con 87.53 en la parte de los elementos. Estamos eh, hablando que hay una diferencia de valor base de básicamente 20 puntos. Entre lo que presenta eh, Yusuru Hanyu, que es 88.31, eh, frente al valor base de lo que presenta Jason Brown. Jason termina con 87.53 en los elementos y 92.58. Aquí los jueces 99 75. ¡Qué milagro que no le dieron un 10! ¡Qué milagro! En serio. Al paso que vamos. Aún así hubo un juez. Gracias por darle 8.25 y 8.50. A Jason Brown, 8.75. De esas cosas raras ¿eh? que ves aquí, porque la mayoría se dijo 9.50, 9.75, 9.25, 9. Y que Jason Brown termina con 92.58 por encima del rey del hielo. ¿Qué clase de Carolina Costner es Jason Brown? Me pregunto yo, porque Carolina Costner... Así la regada todo tenía unas componentes de programa inmenso. Este programa es incluso inferior en valor base al de Yuma Kagiyama y al de Yung Wan Chan y al de Bo Yang Jin. Eh, sobre todos eh, esos eh, programas que he mencionado, eh, son inferiores. Eh, todos estos eh, programas estuvieron por encima en la parte técnica de, el de Jason Brown, pero por una diferencia mínima, por una diferencia eh, mínima. Yo siento que mucho grado de ejecución aquí exagerado para Jason Brown. Yo siento, y lo platicaba con Alma, porque justamente Alma, Alma que es, gracias, eh, una gran colaboradora para este eh, canal, y Alma me decía: No, es que no es justo, no es justo, le han robado el, la plata a Yuma, y yo le dije. Pero ese es un mega robo, alma. Y lo digo. ¿Cómo es? O sea, ¿qué clase de Ivan Laisa Check va a ser Jason Brown? Y, y lo digo sinceramente. ¿En un nuevo momento Jason Brown va a estar por encima de patinadoras que hacen cuádruples? Porque, ¿cómo tú calificas? Le das básicamente casi 20 puntos de grado de ejecución a Jason Brown. En la parte técnica, realizando solamente triples. Digo, tampoco es que yo vea una excelentísima ejecución en la parte de los triples, como para que esto pase casi a valer 20 puntos sobre el valor base. Lo ejecuta bien, pero tampoco es que yo vea una excelentísima ejecución para Jason Brown. Yo considero que eh, este programa en primera no vale los 180. ¿Qué fue lo que hay aquí? 180.11. No. No vale tampoco 92.58 en la parte de los componentes, mucho menos 87.53. Siento que estamos, que estoy viendo tal vez la época en la que Iván Lanzacek ganó una medalla olímpica y ganó unos mundiales con triples. Siento que es un retroceso, creo que es incluso es un insulto para aquel patinador que realmente eh, pone eh, en riesgo su cuerpo al ejecutar cuádruples, que se esté valorando más a un patinador que realice triples. También en, en ese aspecto me parece muy mal por parte de los jueces. Este programa, a mi parecer, 173 puntos, 175 a lo mucho, ¿eh? Porque tiene buenos componentes, sí tiene buenos componentes, Jason, pero para mí no es un patinador de más de 90, 88, pero 90, 91, 92 no está Jason para eso. No sé realmente eh, en qué eh, este panel por qué se ha vuelto tan loco. Bueno, en parte lo entiendo, hay mucho, pues muy, pero muy, muy, muy subjetivo, con poco criterio. Las calificaciones que le das a Jason eran de Yusuru. A Yusuru se te ocurre darle 8.50, 8.75. Y a Jason cargarlo de 9.75 y de 9.50. Eh, hay mucha incongruencia por parte de este panel de jueces. Eh, yo, yo no veo la forma, sinceramente, de que Jason Brown esté con este programa con 180. Que esté a 7 puntos, básicamente, de diferencia entre Hanyu y él. Y que se haya quedado con la plata. Esa plata era de Yuma Kaguyama. Le han colgado una plata. Nuevamente se la han colgado. Y yo no sé. Eh, realmente yo como veo la, la situación en una de estas. Va a ser campeón. Ya sea la final del Grand Prix. ...de los cuatro continentes... O ...del mundial... va cómo vamos? El nuevo Ivan Lysacek para mí es Jason Brown... ...no, no, 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 no... ...la verdad es que... Um, ...puedo entender... Eh, ...y me queda claro que tiene mejores componentes de programa... ...el mismo que ahí llama... Eh, ...pero aquí estuvo realmente elevado por varios puntos Jason Brown, pero en la parte de la técnica tampoco es que yo vea excelencia, sinceramente, en, en esos triples. Yo siento que aquí el panel realmente fue eh, muy subjetivo, incongruente en sus calificaciones, y Jason no se merecía la plata, no se merecía la plata, en lo más me... No, 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 no. Oigan, este video va a durar dos horas, poquito más de dos horas. No pensé que me fuera a explayar tanto, eh. Pues hay que aprovechar porque la verdad es que yo creo que hasta la próxima semana les traigo videos, sinceramente. Yuma Kagiyama, el reinante campeón olímpico de la juventud, abrió su programa con un cuádruple toe, doble toe loop. 3.26 de grado de ejecución, un triple loop, 1.54, un segundo cuádruple tow loop, 2.85 de grado de ejecución, triple axel, un Euler, triple salkov, triple flip, triple tow loop, un triple lutz que, bueno, se lo han marcado como filo plano eh, y un triple axel, por ahí ese triple axel que tuvo y su trastravilleo, eh, no fue un aterrizaje eh, correcto, óptimo. Eh, todos sus giros, a excepción de la secuencia de pasos que ha sido el nivel 3, los giros han sido el nivel 4. Los 3, él termina con 95.28 en la parte de eh, los componentes, perdón, de la técnica y 83.72 en, en los componentes, justamente para 179.00. Don Yuma Kaguyama, que con este programa tuvo que estar por encima de Jason Brown, por lo menos a mi punto de parecer seis puntos por encima de Jason Brown y que si los jueces hubiesen sido justos esos seis puntos le darían por supuesto a Yuma Kayyama para estar por encima de Jason Brown por ahí aproximadamente eh, unos dos puntos por encima de Jason Brown para lo que tendría que ser eh, la plata eh, este jovencito que por cierto las eh, chicas de, de Teledeporte de dijeron que les recordaba bastante a Yusuru Hanio y la verdad que a mí no porque bueno pero es bien chiquitín, mide 1.58, Hanyu mide 1.72. Ya desde lo que es la altura, yo ya no, yo no puedo eh, compararlo mucho con que me recuerda a, a Hanyu. Me recuerda más a Shoma 1. Ahora, siempre lo he dicho, no me gusta que hagan las comparativas porque eh, no es bueno. No va a haber de nuevo un Yusuro Hanyu. Eh, puede haber un, un Yuma Kageyama, por supuesto. Eh, pero no va a volver a ver un Yuzuru Hanyu. He visto algunas comparaciones de que es el nuevo Yuzuru Hanyu. No, no va a haber un nuevo Yuzuru Hanyu. Es su único Hanyu. Pero sí puede haber, por supuesto, un nuevo estilo. Que se puede llamar Shoma Kagiyama. Eh, siento yo por momentos que el estilo eh, que tiene Kagiyama. Eh, los saltos me recuerdan un poco a Shoma pero tiene más agilidad en salto, Yuma, que Yoma pero eh, les digo, su estilo me recuerda más a, a, a Shoma 1, pero aún así tiene eh, un, un estilo diferente Yuma, y eso es eh, lo que me gusta, se desconecta de lo que es Hanyu, se desconecta de lo que es Shoma, en, más que nada en técnica, de repente me, me recuerda a Shoma y por supuesto en su look y en la estatura, pero sí es un, un diferente estilo el de Yuma sobre el, el de... Shoma y el de Hanyu. Definitivamente está dentro del equipo para los campeonatos mundiales de Montreal. Eh, ojo con Yuma, que Yuma va a subir como espuma. Eh, sobre todo si le ponen un buen entrenador, eh, Yuma sin logrado es el futuro del patinaje japonés después de, del retiro de Hanyu y del retiro en algún momento de Shoma 1. Eh, no sé si Yuma va a participar en los campeonatos mundiales junior. Hay quienes deciden participar en ambos. Eh, Daniel ya no va a ser así. No sé si Yuma decida ir a campeonatos mundiales juniors y eh, cerrar la temporada junior. Eh, con los campeonatos mundiales y ahora sí irá a competir eh, un par de semanas después a los campeonatos mundiales senior, va a ser muy interesante eh, no he checado ahorita eh, los um, las entradas, y es que él está considerado para los campeonatos mundiales junior, pero ojo, ojo con Kagiyama que viene sonando fuerte para lo que puede ser el equipo japonés en Beijing 2022 que Kagiyama tenga presente porque está brillando muchísimo este pequeñito. Bueno, Boyang Jin que no tuvo su mejor programa, sinceramente, hubo fallos en el programa de Boyang Jin en dos planeados cuádruples que ha dejado en doble. Se abre con un cuádruple Lutz eh, que aterriza bien, pero no puede ejecutar el triple Toe Loop, así que solamente tenemos 2.46 de grado de ejecución aquí. Después en el planeado cuádruple lo deja en doble. Después realiza triple Axel 1, Euler, triple Salchow. Va por un cuádruple to loop y lo, nuevamente lo vuelve a dejar eh, en doble. Y va y ataca nuevamente un segundo cuádruple eh, to loop. En esta ocasión sí logra ejecutarlo junto con un doble to loop. Después triple Axel, triple Lutz, triple to loop. Eh, secuencia de pasos de nivel 4. Todos sus giros de nivel 4, un programa con un valor base de 75.29 puntos. Él termina con 88.72 en la parte de los elementos y 83.2 en la parte de los componentes. Perdón, eh, sí, sí estoy bien. 83.2 en la parte de los componentes del programa. Eh, no ha sido su mejor programa, pero no ha sido su peor programa. Algo positivo no hay caídas, eso es bueno. No existen caídas aquí, eso es muy importante. Desafortunadamente él no se siente lo demasiado eh, demasiado seguro, demasiado confidente en esos eh, planeados cuádruples algo cuádruple todo lo que termina dejando en doble, eh, que es obviamente me parece a mí lo que aleja a Bo Jin de mantenerse en la segunda. Eh, posición me parece que estaba segundo si no me equivoco eh, mmm, porque creo que habiendo ejecutado al menos uno de esos cuádruples si el otro no si el otro lo dejaba en doble pero si hubiese ejecutado al menos uno de esos cuádruples eh, por supuesto estaríamos hablando de que Bojang Jin estaría dentro del podio y jason brown no eh, yo creo que la diferencia tuvo que haber sido mínima entre Jason Brown y Bo Yangjin. Jin. Eh, estoy hablando mucho de, de un punto de diferencia entre eh, Bo Yangjin Jin y, y Jason Brown sobre eh, las calificaciones que estoy viendo para eh, Bo Yang. Igual aquí les digo, se ve mucha falta de criterio por parte de los jueces y la incongruencia. Hay muchos 7 en las calificaciones de, de Boyang, 7.25, 7.50. Eh, hay algunos nueve 9.50 también, aparte de incongruencia. Yo creo que, y lo he dicho, Boyang ya es un patinador que debe de estar entre 8.70 y 8.75. Y de vez en cuando a lo mejor darle un 9. Pero no es un patinador ya de siete es, eh, Bojang Jin ha mejorado muchísimo en esa área eh, el japonés. Eh, sí creo que le deben por ahí unos dos puntos en la parte de los componentes del programa. Esos dos puntos, me parece, por supuesto, tendrían que dejar a Bojang Jin por encima, eh, en la mínima, contra Jason Brown. Pero aquí los jueces han sido muy incongruentes en las calificaciones que le han dado Boyang Jin en la parte de los componentes del programa. Si hubiesen sido más justos con Boyang Jin y también calificaciones más justas para Jason Brown, Boyang tendría con este programa que haberle alcanzado para meterse dentro del podio con una medalla de bronce y Jason Brown quedar fuera del podio por la mínima. Aquí ha habido, por supuesto, bastantes injusticias con varios patinadores, que las calificaciones son muy incongruentes. Les digo nuevamente, esto es una de las cosas que no me gusta de este campeonato, porque hay muchísimos jueces con bastante inexperiencia, jueces que ni siquiera eh, realmente van y califican estos patinadores en eventos importantes, que es como que una primera impresión que tienen y la primera calificación que dan. Eh, entonces hay bastante, bastante incongruencia por parte de, de, de los jueces. Y he visto sobre todo que a los chinos varios jueces los han calificado eh, muy bajo. No sé si tienen algo en contra de ellos por la cuestión del coronavirus, no lo sé. Se me hace una estupidez, por supuesto, pero los han calificado muy abajo. Eh, lo que he visto yo en, en la cuestión de, de la mayoría de los patinadores chinos ha habido calificaciones muy incongruentes, eh, falta completa de criterio por parte de este panel de jueces y es una lástima ¿no? eh, que Bo Yang-jin eh, no fuese calificado justamente. Bueno, es tiempo de hablar de un patinador latinoamericano orgullosamente mexicano, Donovan Carrillo, que ha quedado, ha quedado dentro del top 15 de estos campeonatos eh, de los cuatro continentes. Ha bajado un par de posiciones Don eh, Donovan. Se ha quedado en la posición número 15 eh, con 201.09. Pero sabe usted, <laughs> peste que usted si no lo ha hecho. Ha quedado por encima del campeón nacional de Canadá, Roman sadovsky. Yo ya les decía en aquel video. Resumen, yo no entiendo cómo Roman ha quedado primero, o sea, no. Y Donovan ha quedado por encima del campeón nacional de Canadá, ¿eh? que por cierto, eh, patinadores me parece más experimentados como Nam Guggen y Keegan Messin, pues mejor posicionados que el canadiense. Pero bueno, vamos a hablar del mexicano, es del que vamos a hablar, eh, que por cierto ya está calificado a los campeonatos mundiales. Eh, ha obtenido una mejor marca personal en lo que es el programa corto recordamos más de 73 puntos eh, obviamente está por encima del de mínimo que eh, pide la Unión Internacional de Patinaje para poder clasificar a los campeonatos eh, ya yes europeos eh, campeonatos eh, eh, campeonatos mundiales perdón pero también para campeonatos europeos y cuatro continentes hay un mínimo eh, que generalmente ellos eh, Donovan eh, busca obtener ese mínimo que pide la unión internacional de patinaje, compitiendo en eh, eventos b, donde él puede obtener ese mínimo de calificación previo a poder clasificar al campeonato de los cuatro continentes. ya está clasificado al campeonato mundial, al que hace el programa corto. obviamente tiene que buscar la calificación al que hace el programa libre. Él abre con triple axel, triple toe loop, 1.14 grado de ejecución, vaya sota el pobre muchacho en el triple loops. Después en el segundo triple Axel se lo marcan under rotated. Eh, realiza triple loops, uno el triple saltoff triple loop, doble toe loop, triple flip, que se lo marcan under rotated, un doble Axel. Eh, solamente me parece uno de sus giros. Ah, no, bueno, su secuencia de pasos de nivel 3, todos sus giros de nivel. Cuatro, un programa con un valor base de 66.61. Fíjense, Donovan Carrillo. Déjenme que lo, que lo diga, por favor. Donovan Carrillo tiene un programa que es tan solo, ojo, está tan solo debajo del de Jason Brown por dos puntos. Por dos puntos, exactamente. Hay dos puntos de diferencia. En el valor base. 68 contra 66. Hay dos puntos de diferencia. ¿eh? No está muy lejos. Sí, obviamente, por supuesto, sí hay una mejor, no voy a decir yo que no, hay, un, hay por supuesto una mejor ejecución de los elementos por parte de Jason Brown. Obviamente. Pero estoy diciendo que la diferencia del valor base es mínima. Es mínima mínima y a jason brown pues obviamente que gana sus puntajos ahí porque si tiene una mejor eh, ejecución de los elementos eso no lo voy a decir pero también hay mucho mucho punto eh, ganado regalado eh, termina él con 63.80 en la parte de los elementos técnicos 65.16 en la parte de los componentes para 127.96 han hecho por parte eh, de Donovan ha superado, eh, como les digo, a, a Roman Sadowski, más de 200 puntos. Eso es buenísimo para el jalisciense. Eh, un orgullo, por supuesto, ver a, a Donovan haciéndolo también. Yo realmente espero que ahora sí se le dé a Donovan clasificarse a la final. Eh, no pudo hacerlo en los campeonatos en Saitama, pero esperemos que todo, todo, todo salga bien para que eh, Donovan pueda clasificarse a la final eh, allá en Montreal. Eh, me ha encantado muchísimo el programa libre, eh, esta versión de Aranjuez. Eh, creo que es momento de que Donovan eh, intente eh, este tipo eh, de música, todavía por supuesto un poquito de, de cuestión eh, latina, eh, pero más, eh, más clásica eh, realmente que le permita a él más desarrollarse eh, en otros eh, estilos. Me ha gustado muchísimo realmente eh, la música, esta versión de, de Adán Juez. Y bueno, sí, por supuesto que a Donovan le falta muchísimo en la parte de la técnica, obviamente que si bien, como decía ahorita, el valor base es de dos puntos de diferencia eh, del programa que presenta Jason, el que presenta Donovan, por supuesto la colocación de los elementos, eh, la ejecución de los elementos del estadounidense es superior a la del mexicano, obviamente, eh, pero el punto al que yo quiero eh, llegar es que no hay mucha diferencia. Y si alguien como Jason Brown sin cuádruples puede llegar a tener esas calificaciones, eh, Donovan también puede aspirar a ellas. Obviamente hay que tener muchísimo trabajo, necesita eh, más eh, fuerza, más potencia, más velocidad al momento de entrar a los saltos. Por supuesto se ve eh, que él hace una frena poquito antes de entrar a, al salto. Esta es la técnica eh, que él domina, la técnica que se le ha enseñado. Pero vamos por buen camino. Obviamente no, no, Donovan, no mucha gente dirá, pero ni siquiera está para ganar una medalla, por favor. Pero por algo se empieza, por algo se empieza. Y lo importante es que Donovan mantenga la actitud y el optimismo y sobre todo que lo haga porque lo hace por amor al deporte. Eso es lo importante. Y de poco a poquito se empieza, de poco a poquito se empiezan... Eh, a generar campeones. Y Donovan está impulsando mucho este deporte en México y me da mucho gusto cuando me topo con notas sobre él, de patinaje artístico y sobre todo que sea mexicano. Muchísimo gusto. Muchas felicidades a Donovan Carrillo y la mejor de las suertes para Montreal 2020. Y bueno, este video ha terminado durando más de dos horas. Pero bueno, había mucho que hablar. Eran cuatro finales, cuatro finales las que teníamos de qué hablar de estos campeonatos de los cuatro continentes. Largo y tendido. Y bueno, espero les haya gustado el video. Eh, ya saben, si es así, pues no olviden regalarme por ahí un like o suscribirse al canal si es que no están suscritos. Eh, mis amores, eh, realmente. No, en algún momento, en algún día de la próxima semana, va a haber video resumen de campeonatos nacionales rusos juniors y de notas deportivas. Ya saben, voy a estar ausente del canal, yo se los dije, igual de las redes, y si de repente mandan mensajes y no hay respuesta. Tengan paciencia porque. Y estoy realmente también desintoxicándome un poquito. En cierta forma no soy muy tóxica de las redes sociales, pero de lo poco que estoy en redes sociales, porque ahorita estoy realmente 100% concentrada en otras cosas, hoy he querido hacer este video. He tenido realmente que sacrificar un tiempo que quería dedicar um, a mis proyectos pero he querido eh, hacerlo porque obviamente me importan ustedes. Eh, no quiero, por supuesto, dejarlos tampoco muchísimo tiempo en video, eh, pero quiero, por supuesto, eh, seguir en contacto con, eh, con ustedes, ¿no? Es solamente un poquito, poquito de paciencia para cómo van a ir saliendo estos videos, más que nada porque yo quiero poder tener... Eh, ahora sí que completa disposición de tiempo, primero Dios, para lo que van a ser los campeonatos mundiales en Montreal y poder traer los videos día con día, eh, que no se junte como se ha juntado con estos eh, eh, últimos eventos. Entonces es por eso eh, que yo les comento, ¿no? Eh, así vamos a seguir y posiblemente los videos van a estar eh, durando bastante porque pues se junta, por supuesto, eh, de qué hablar. Yo pues les deseo que tengan un excelente día de San Valentín, mis amores, el amor es para celebrarse todos los días del año, ¿eh? Para decirle no solamente a su novia, a su novio, sino para decirle a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana que los quieren mucho, lo importante es que son en su vida. Así que apapache a sus seres queridos no solamente en el Día del Amor y la Amistad, sino todos, todos los días. El amor es para celebrarse todos los días, para hacerle detalles a tu pareja todos los días. No solamente una vez al año, por favor, pero aún así yo les deseo un excelente día de San Valentín, un excelente fin de semana. Es este, ya viene mi cumpleaños. <laughs> A ver si se acuerdan, ya viene mi cumpleaños, con el favor de Dios. Este, y nada, excelente fin de semana. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No se me enoje, si no está de acuerdo conmigo, estamos eh, hay algo de lo que yo siempre he dicho: estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Así de simple y sencillo, usted se queda con su opinión, yo me quedo con la mía, y felices y contentos. Eh, y nada, eh, besos y abrazos a todos ustedes, simple y sencillamente. Pues este, espero les haya gustado este video. Y a ver qué día de la próxima semana me doy tiempo para hacerles. <laughs> Video de acuerdo, pero de qué va a haber, va a haber la próxima semana, sin lugar a dudas. Muchos besos, muchos abrazos, que tengan un excelente fin de semana, mis amores. Saludos a todos, no solamente a los de la República Mexicana, allá a Sudamérica también y a los que me escuchan por allá en España. Besos, abrazos a todos, los quiero muchísimo. Bye bye.